Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que ayer no hubo bromas. Bueno, la verdad que están ocurriendo cositas y bueno, pues eso me pidió por lo menos ayer poder grabar y en fin, no pasa nada. Bueno, un día es un día, no creo que se vaya a acabar el mundo y sigue la Navidad en principio, porque está la cosa un poco peluda, la verdad, en Tenerife. Hoy han detectado una cifra récord de contagiados aquí, aunque bueno, sea de forma leve, pero bueno, no deja de ser contagiados y seguimos batallando con este virus un año después. Pero bueno, básicamente les quería enseñar cómo quedó, como acaban de ver, las decoraciones. El árbol de Mickey, de Navidad, de casa, también el árbol de libros, que al final le puse un par de detallitos que tenía de otros años, y la mesa, que como ven, cada vez quedan menos cajas y es que realmente cada vez queda menos para la Navidad. Así que bueno, vamos a celebrar el día de hoy abriendo dos casillas de cada calendario, de Kinder, de Vic y de Harry Potter. Vamos con Kinder, aunque es un clásico, la verdad que estoy pensando en que este va a ser el último año que compre Kinder, porque sinceramente, aunque está bueno, tampoco nos vuelve loco y se repite mucho. Así pues, en el día 14, que es el de ayer, tenemos, a ver si me deja, un Kinder Bueno Mini. Y en el día 15, que está por aquí, tenemos un Kinder Mini. Bueno, de mis favoritos, la verdad. Seguimos con Vic. Vamos a abrir las dos que tenemos pendientes. Por un lado, el día 14. 15 está aquí para después. Y el 14, ahora aquí. Ya quedan cada vez menos, evidentemente. Y vamos a ver qué se esconde detrás del 14. Ah, pues mira, tanto hablar de bolis Bic, pues tenía que incluir uno. Lo que veo que esto parece que no tiene tinta, ¿no? Qué curioso. Bueno, no sé, igual es violeta y por eso se ve así. Pero bueno, día 14 es un boli Bic clásico de cristal. Y el día 15, que tengo por aquí, vamos a ver, será un creyón, será un boli. Ajá, mi madre, que rompo todo. Vale, efectivamente es un creyón, uno de mis colores favoritos, color azul. ¡Uy! ¡Epa! Aquí está, se me ha caído. Uno de mis colores favoritos, el azul, el color de la comunicación. Vale, pues cerramos con Harry Potter. ¡Uy! Aquí está. Vamos a buscar el día 14 y el día 15. 21. Ah, aquí, vaya. Castillo 14. Bueno, pues lo abrimos. A ver qué tenemos. Parece que será algo sencillo en principio. Oh. Creo que sí que es lo que es. De acuerdo. Bueno, pues una pegatina del escudo de Hogwarts con las cuatro casas. Vale. Pues del 14 nos pasamos al 15, que es también el escudo de Hogwarts, y vamos a ver qué tenemos hoy por aquí. Y parece ser que es un nuevo mini. Oh, no, no es un mini libro, es el sobre de Hogwarts. ¡Qué fantasía! ¡Qué bonito! La carta que todo el mundo quiere recibir. A ver, que no podía con una mano, efectivamente, es la carta de Hogwarts. Apreciado Mr. Potter, nos complace informarle de que ha sido aceptado en la Escuela de Hogwarts de Magia y Hechicería. ¡Qué chula! Pues mira, esto me gusta mucho. Es un detalle más original. Y bueno, a escala. Nos vamos para Hogwarts. Bueno, pues esos son los calendarios y básicamente voy a pensar qué se me ocurre enseñar hoy. Podría igual hacer galletas, pero está previsto hacerlas un poco más adelante. Entonces, bueno, a ver, se está riendo por un audio que, en fin, si se filtraron todos los audios que yo mando, madre mía. Bien, pues seguimos en casa, evidentemente, y voy a proceder a colocar estas luces, que por cierto, gracias a mi amigo David Castro, porque no encontré ni el enchufe que tenía, o sea, puto desastre. Pero nada, voy a usar esto, que son como para pegar en la pared, y voy a intentar esconderlas por aquí detrás. Creo que va a salir mal, pero vamos a intentarlo.
Pues ya estaría, hasta que llegaría el blog más de hoy. Como saben, pues bueno, pues estoy en casa. Mañana a ver si puedo hacer algo más. No creo que mucho, la verdad, por las circunstancias. Pero bueno, ya les iré contando. Sin más, gracias por ver este vídeo. Un beso para todos. Y como siempre, ya saben que en estos finales de vídeo en YouTube vas a ver a este lado, creo, un vídeo recomendado por YouTube. Y a este lado, pues si quieres suscribir a mi canal y no perderte los vídeos. Estoy muy sorprendido porque el primer vídeo superó las 300 visualizaciones. Yo creo que todo es por Harry Potter y su calendario. Pero bueno, si quieres ver los vídeos que me quedan de diploma y quizás me anime y siga haciendo vídeos aquí en YouTube, pues suscríbete y quédate aquí en este canal. ¡Hasta mañana!